Hola, bienvenidos a Más y Juguetes. Y mirad qué tenemos hoy por aquí. Tenemos dos aviones de la Patrulla Canina. Por un lado tenemos este, que seguro que muchos conocéis. Es el patrullavión normal, mirad. Y vamos a probar todas las cositas que trae. Pero ahora hay un patrullavión nuevo, que es este. Mirad, es de Mission Pau. Se llama Mission Air Patroller. Es de un color diferente porque he abierto antes la caja y lo he visto. Y mirad qué caja más rara, no trae ningún dibujo. No sabemos si tiene luces y sonidos. Os voy a abrir un poquito para que lo veáis. Tiramos de aquí, fijaos que tiene el número 10. Y no sé si por aquí habrá algún personaje dentro de la caja. Ahora lo veremos después. Vamos a cerrar la cajita, la dejamos por aquí. Vamos a hacer una comparativa entre este avión y este, a ver cuál de los dos os gusta más. Retiramos este y vamos con este. Y aquí está el avión. Aquí en España, como sabéis, se llama patrullavión. Nos dice que tiene luces y sonidos. El único personaje que viene incluido es este perrito de aquí, que se llama RoboDog. La hélice se puede girar y poner hacia arriba, y este botoncito es para activar las luces y el sonido. Y en la parte de atrás nos dice cómo podemos coger el patrullavión. Nos vuelve a decir que tiene luces y sonidos, que se abre por delante y por detrás, y que lo podemos aterrizar encima del patrullabús. Y este es el perrito que viene incluido, RoboDog. Mirad que tiene la insignia de la patrulla. No puede mover las patitas delanteras ni traseras, ni la colita, ni sale nada de su mochila. Solo puede mover, mirad, la cabecita. Y si lo comparamos, por ejemplo, con Chase, que lo tenemos por aquí, mirad que son prácticamente del mismo tamaño. La cabeza del robot es un poco más grande. Y ahora sí, vamos por el avión. Y aquí está el patrullavión. Fijaos que tiene el número 10 aquí en el ala y también en la cola, en este sitio. Y tiene tres turbinas para impulsarse. Una en la cola, otra en el ala izquierda y otra en el ala derecha. Y fijaos que tiene las insignias de la patrulla. También tiene estas hélices que gira, mirad. Y también tenemos debajo estas tres ruedas para aterrizar cuando usemos el modo avión, aunque también nos sirven para usar este avión como un vehículo de tierra. Y es que rueda estupendamente, como veis. Y ahora, si queremos activar los sonidos y las luces, tenemos que pulsar en este botón. Sonido de avión, le damos otra vez. Y otra vez más. Y este es el sonido del principio, así que solo tiene dos sonidos en modo avión. Vamos a probar en modo helicóptero. Tenemos que girar las hélices hacia arriba y... otra vez. Es el mismo sonido de antes, así que solo tenemos uno en modo helicóptero. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo podemos aterrizar, porque hay dos formas diferentes. Si colocamos las hélices así, podemos aterrizar como un avión deslizándose. Y si las ponemos hacia arriba, despegaremos en vertical y también aterrizaremos. Y la caja decía que se podía abrir por dos sitios. Probamos por la cabina y mirad, aquí tenemos cuatro huequecitos que son para nuestro RoboDog, que va encajado ahí. Y a ver si podemos llevar a todos los miembros de la patrulla en el avión. Primero probamos con Chase y lo encajamos. Y a ver si cierra la cabina. Mirad que no puede cerrar porque le chocan las orejitas, así que Chase no puede ir de copiloto. Vamos a probar con Ravel. Ahora Ravel es el copiloto de RoboDog. Vamos a ver si cerramos. Y sí, cierra perfectamente. Mirad que aquí hay otro hueco. ¿Y a quién podemos poner ahí? Ponemos por ejemplo a Sky, que es pequeñita. Intentamos cerrar y sí, cierra. Tenemos la tripulación a bordo para ir a dar una vuelta. Y a ver si el resto de miembros de la patrulla los podemos poner en la parte trasera. Abrimos. Esta es la bodega del avión y mirad que parece bastante grande. A ver si podemos meter ahí el resto de miembros de la patrulla con sus vehículos. Vamos a intentarlo con Zuma y su overboard. Mirad que este es el más pequeño. Zuma no puede salir de ahí. Y fijaos que choca en la parte de arriba. Probamos ahora con Chase. También es el vehículo más pequeñín. Y mirad que tampoco, así que los tendremos que meter sin sus vehículos. Probamos con Marshall y le choca el casco de bomberos ahí arriba. Vamos a probar con Rocky.
también Choca no puede ir de pie y Chase tampoco, así que la única forma es que vayan tumbaditos. Metemos a Chase, Rocky, Marshall y ya solo nos falta Zuma, que viene por aquí. Ya tenemos a todos los miembros de la patrulla en el avión. Cerramos y tripulación de cabina, ¿estáis listos? ¡Y los que veis atrás también! Pues venga, a dar una vueltecita. ¡Cuidado, vais muy rápido! ¡Tranquilo, mira, hacia el cielo! ¡Wow, qué pirueta! Voy a revisar el otro avión mientras regresáis. ¡De acuerdo! ¡Cuenta cata! Y vamos por el segundo avión, como dijimos antes, es de Mission Pow, también se llama Mission Air Patroller. Mirad qué caja, en la caja no viene ningún dibujo, tampoco nos dice si trae algún personaje o no. Tan solo sabemos que es de color azul porque lo hemos abierto un poquito antes. Y vamos a abrir, lo sacamos y a ver qué nos encontramos. No sabemos tampoco si tiene luces y sonidos. Y tiramos de este agujerito para sacarlo. Y ya lo tenemos fuera. Solo tenemos que desconectarlo del cartón. Quitamos aquí, aquí y aquí. Quitamos este papelito del asa. Y aquí tenemos el superavión de Mission Pow. ¿Qué os parece? Mirad, la cabina es de color amarillo. El avión es negro y azul. Tiene el número 10 aquí en el ala y también en la cola como el anterior. Y tiene tres turbinas, la primera en la parte trasera, una aquí y la otra aquí, igual que el otro. Y las hélices son transparentes de color negro, mirad, también giran una y la otra. Debajo también tiene tres ruedas como el anterior. Yo creo que el avión es prácticamente igual, solo cambian los colores y algún detalle más. Y dentro hay alguien, no sé quién será. Vamos a probar primero los sonidos y después abrimos la cabina a ver quién es. Primer sonido de avión. Dos sonidos de avión. Y este es otra vez el primer sonido, es repetido, por lo tanto solo hay dos y son iguales que los del rojo. Iniciamos modo helicóptero. Un sonido. Y el otro es repetido, solo hay un sonido en modo helicóptero y también es el mismo sonido que en el rojo. Ahora vamos a abrir el compartimento trasero, la bodega, a ver si hay algo diferente, a ver si hay dentro algún accesorio más. Y mirad que está vacío, ahí no hay nada más. Vamos a la parte delantera, la parte amarilla, levantamos la cabina y a ver quién es quien viene dentro. Y es Chase, es nuestro Chase espía, mirad, de Mission Pow. Vamos a abrir la bolsita y por aquí lo tenemos. Y Chase, tenemos que ir a rescatar el otro patrulla avión. No sé si vas a poder entrar ahí porque en el otro avión Chase no cabía. Retiramos las instrucciones y a ver, mirad, tenemos cuatro huecos para colocar al RoboDog, pero como aquí no hay, pues va a tener que pilotar Chase y cabe en la cabina. Vamos a ver, vamos a colocarlo aquí. Y si lo echamos hacia atrás, yo creo que va a caber. Sí, cabe, perfecto, muy bien. Chase, parece que el otro patrulla avión ha tenido problemas. ¡Vamos al rescate! Chase, creo que tienes que dar la vuelta, están detrás de ti. De acuerdo, giro aquí mismo. ¡Ya los veo! ¡Modo helicóptero y abajo! Chicos, ¿estáis bien? Solo un poco aturdidos. De acuerdo, voy a atar esta cuerda aquí y os voy a remolcar. ¡Vale! Muy bien, Chase, buen nudo. Y a ver si el avión azul puede con el rojo. ¿Preparado, Chase? ¡Sí! ¡Vamos arriba! Y ya han vuelto de la misión, vamos a ver cómo están. Chase está perfecto. Y estos tres.
también están bien, los de la bodega también estarán bien. Y fijaos, ya podemos hacer la comparativa entre los dos aviones. Mirad que son prácticamente iguales, solo cambia el color. Mirad, la cabina es igual, por aquí también. Y en la parte trasera también. A mí me gusta un poquito más el de color negro y azul, este por ser de un color un poco diferente. Y ahora, si quieres, déjame un comentario y dime cuál de los dos te gusta más, si este patrulla avión normal o este de Mission Pow. Y saludos, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Y saluditos para...